Usted sigue ahí informándose con nosotros. Tenemos más noticias y son nacionales. Esto tiene que ver con la extradición del expresidente Alfonso Portillo a los Estados Unidos. Ha generado una serie de reacciones que no son ajenas a los poderes de Estado. Prueba de ello es la citación que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ha girado contra varios funcionarios de gobierno. A través de una sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, se determinó citar al Procurador General de la Nación, al Canciller Haroldo Rodas y al Secretario General de la Presidencia, para que expliquen sobre el tema de extradición del exmandatario Alfonso Portillo, ya que según los congresistas que integran dicha sala de trabajo, las partes no han sido notificadas de la resolución emitida por el presidente Álvaro Colón. Algunos diputados, como Baudilio Hichos de la bancada UCN, considera que existen ilegalidades en la resolución, la cual permitiría a través de recursos legales bloquear la extradición de Alfonso Portillo. Ahora esperan que las autoridades en mención informen al Congreso de la República cómo se está manejando este tema.